Hola Gustavo del pasado. Probablemente no sé cómo llegue este video a tus manos, pero va a llegar, de alguna forma. Te estoy hablando yo, tú, mi tú, bueno, del futuro. Estamos en el 2024 con 32 años. Solamente para decirte que cuando mi mamá y mi papá nos decían que nos íbamos a morir de hambre, pues no. Costó mucho trabajo, costó. Pero ahora nos dedicamos a lo que tanto queríamos, a la biología. Mi mamá siempre te decía, nos decía, no sé si recuerdes, tú serías feliz estudiando. Si te pagaran por estudiar y por hablar, serías feliz, ¿qué crees? Pues, ¿qué crees? ¿Qué crees? Eso hacemos. Somos docentes de las áreas biológicas. Algo que le decía a mi mamá, que lo último que vas a hacer es ser maestro. Y lo eres, a nivel licenciatura, cosa que jamás te hubieras imaginado. Van a haber materias, ¿sí? Van a haber materias muy difíciles. Que vas a sufrir, vamos a sufrir porque sí lo sufrimos. Y actualmente das esas materias que ahorita las amas y las comprendes como nunca las habías comprendido. Ver esas caras de asombro de los muchachos cuando ven algo nuevo. Esas decisiones no están mal. Es la mejor decisión que pudiste haber tomado, estudiar biología. Y sé que mucha familia y amigos te van a decir, estudia doctor, negocios internacionales, esto, lo otro. No les hagas caso. Biología es lo que te apasiona, lo que nos apasiona. Y este video probablemente lo vas a estar viendo por ahí desde 2009. Seguramente estás en la prepa, quinto semestre. Toma esa decisión. Vas a quedar y vamos a trabajar en la divulgación. Porque al fin y al cabo es divulgación. Hablar de ciencia a los alumnos, enseñándoles la maravilla de la ciencia, investigando, preparándote cada día para ser mejor profesional. Además de que hacemos videos en redes sociales, en YouTube, y subiendo videos y fotos en Instagram, no constante, pero sí subimos. Al fin y al cabo es divulgación informal. Algo que empezó como muy pequeñito, ahora es una gran pasión hablar de ciencia. Literalmente, nos pagan por hablar y por estudiar. Y hemos comprendido cosas que jamás habíamos entendido. O cosas que no hemos comprendido en la escuela, ahora lo entendemos y lo hablamos frente a un grupo. Nos van a invitar a conferencias. Vamos a trabajar con mano con maestros de la universidad. No te arrepientas de esa decisión. Eso es lo mejor para ti. Y para ustedes, amigos, seguidores, este video es para honrar a todas esas personas que se dedican a la divulgación científica, ya sea de manera formal o informal. En revistas científicas o en videos, que es muy complicado subir videos, es muy complicado hacer divulgación informal, porque no solo es pararse ante una cámara y hablar, sino también demostrar esa pasión, eso que nos mueve, lo que nos gusta, lo que nos asombra, porque siempre lo que vas a ver en un científico, que cada cosa que ve lo va a asombrar, por más pequeñita que sea, lo va a asombrar, nos va a asombrar, porque esa es la personalidad y la esencia de un científico. Asombro, curiosidad. Es lo que nos caracteriza a nosotros como científicos. Y te pido que etiquetes y honres a aquellos amigos divulgadores que se dedican día a día a divulgar la ciencia, a hablar sobre ciencia, a decir la verdad sobre las cosas. Y quiero felicitar a todas esas personas que se dedican a divulgar la ciencia, que no es nada fácil. Que muchos de nosotros nos inspiramos en antiguos divulgadores que no se consideraban divulgadores como YouTube, sino salían en televisión y que marcaron nuestra infancia y dieron un peldaño o fueron muy importantes para nuestra vida como profesionales, como Sabu Mafu y los hermanos Krat, que actualmente siguen haciendo videos, Jeff Corwin en acción, el cazador de cocodrilos. Y no podemos dejar atrás al gran Paul Salom con el maravilloso mundo de Big Man. Y muchos otros más. Así que te pido que si conoces a algún divulgador, tómate el tiempo de escribirle un poquito de cariño por la gran labor que hace. Por eso, con tanto amor que dedican para todos ustedes. Que dedican no es media hora, sino hasta varias horas al día o varias horas a la semana. Para hacerles un video con tanto amor y esfuerzo.
date unos minutos para decirle felicidades. Y les digo a todos ustedes, hoy 29 de septiembre es Día Internacional de la Divulgación de la Ciencia. Felicidades a todos los divulgadores. Y solamente exhortándolos a que sigamos haciendo eso que tanto nos mueve, eso que tanto nos apasiona, hablar de la ciencia. Hablar de la ciencia, aunque la gente muchas no esté de acuerdo. Que nada ni nadie nos calle. Felicidades, amigos. Además, etiqueta a tu divulgador favorito aquí. Quizá le llegue al corazón estas palabras. Nos vemos para la siguiente.